Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Hace poco menos de 5 meses empezó a cotizar Domo Activos Socimi, la primera Socimi promotora de residencial del mercado. Vamos a hablar un poco de la compañía, de cuáles son las previsiones que tiene, con Feliciano Conde, presidente de Domo Activos Socimi. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ustedes realizan promociones de viviendas para mantenerlas al menos 3 años y posteriormente venderlas. ¿Regionalmente dónde están ubicados? Bueno, hemos iniciado nuestra andadura en Madrid. Nuestro modelo de negocio, nuestro plan de negocio, lo que establece es una implantación en las principales ciudades españolas. No obstante, la evolución nos va a ir llevando de las principales capitales, como puede ser Madrid, Barcelona, Valencia, nos va a ir llevando a otras capitales que van a ir, se va a ir notando la demanda de alquiler. El modelo de negocio consta de 3 fases, promoción y construcción, explotación y desinversión. Si nos quedamos en esta primera, la de promoción y construcción, no sé si han notado la ausencia de suelo finalista de la que se habló durante el año 2017. Bueno, depende de qué ciudades hablemos. En Madrid y Barcelona concretamente sí hay una ausencia de suelo finalista, especialmente en Madrid. Los desarrollos durante la crisis se pararon, se ha perdido una oportunidad muy interesante de desarrollar suelo, que como se sabe el desarrollo del suelo nos lleva de 10 a 15 años. Durante la crisis no se ha desarrollado suelo y bueno, está la corporación que entró nueva en el Ayuntamiento de Madrid tampoco ha considerado que sea necesario desarrollar nuevo suelo, todo lo contrario, su política es de no desarrollar, lo que hace que el poco o escaso suelo finalista haya incrementado su precio, quizá por encima de lo que sería razonable. No obstante, hay otras ciudades, el resto yo creo que si quitamos Málaga quizá también esté, pero bueno, quitando Madrid yo creo que el resto de ciudades se puede encontrar suelo a un precio razonable. Porque el verdadero beneficio se obtiene de entregar al accionista el beneficio promotor, de construir a unos precios todavía razonables, aunque también los precios de la construcción se ha notado un incremento en los 2 últimos años. La construcción se habrá incrementado un 15%, ha estado estancada desde el 2007 al 2015, ha estado prácticamente los costes planos, pero en los 2 últimos años sí se ha notado un incremento lógico de la construcción. Pero quizá no es lo preocupante, ¿no? Los incrementos de la construcción se irán absorbiendo y se irán gestionando. El verdadero problema es la obtención de suelo, porque ahí son las administraciones públicas las que tienen en su mano la velocidad y ya pues, no está en manos de las empresas. Por aparte del incremento del precio de las viviendas, yo no sé si ustedes creen que pueden ir mucho más allá. Depende de las ciudades. Yo pienso que ahora mismo se está absorbiendo una demanda embalsada de vivienda de reposición, es decir, de personas de 40, 50 años que tenían unos ahorros y estaban esperando simplemente a que la situación económica fuera más optimista. Y eso sí, están comprando vivienda porque pueden financiarla. Pueden pagarla, incluso hay mucha gente que está comprando sin financiación o con una financiación del 50%. Pero la asignatura pendiente a la que se obtiene un sector es la vivienda, la primera vivienda. Y a mi juicio eso es una asignatura pendiente que tenemos y que con los salarios actuales y los que se prevén es complicado que las jóvenes puedan acceder a la vivienda. ¿Cómo pueden hacer los jóvenes la vivienda? Mediante los nuevos desarrollos y establecer políticas de los nuevos desarrollos. Ya se establece un porcentaje de vivienda protegida. En Madrid, Navarra y País Vasco es donde más vivienda protegida por ley se establece como obligatoria en los nuevos desarrollos. Y es la forma en que los jóvenes puedan acceder. Pero yo diría que las administraciones deberían cambiar. Y en vez de sacar vivienda protegida para compra, deberían destinar todo el suelo a vivienda protegida en alquiler. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque hay jóvenes que tienen una situación económica
que les permite, y además tienen derecho a una vivienda protegida, pero a lo mejor a los 5 o 6 años les ha ido estupendamente y deben dejar paso a otros jóvenes que su situación es peor. Si la vivienda protegida está en alquiler, evidentemente eso podrá ser. Los jóvenes que vayan, digamos, mejorando su situación económica, accederán a una compra de una vivienda libre y dejarán su sitio a jóvenes que inician su andadura. Yo creo que las administraciones públicas están en eso, están en generar un parque de vivienda en alquiler, y ahí es donde yo creo que la SOCIMI de Domo Activo SOCIMI, tiene una oportunidad muy interesante, porque sobre todo las administraciones lo que van a dar es derechos de superficie, es decir, no te van a vender el suelo, sino que te van a dar un derecho de superficie por, me lo invento, 75 a 90 años, y entonces la SOCIMI lo que hará es construir esa vivienda y explotarla en alquiler durante el tiempo que dura la concesión. Como el modelo de negocio de Domo Activo SOCIMI es construir las viviendas, tenerlas alquiladas 3 años y después venderlo, como no lo va a poder vender porque están hechas sobre un derecho de superficie, lo que hará es vender ese derecho. Entonces, y capturar toda la rentabilidad de ese proceso. No obstante, también los accionistas podrán decir, a lo mejor, permanecer con esos activos o pasarlos a otra SOCIMI que simplemente sea una tenedora de activos en alquiler. Pero creo que ahí hay un futuro muy prometedor para una SOCIMI que construya viviendas, y Domo Activo SOCIMI es la única. A nivel de financiación, en 2017 realizaron la primera ampliación de capital a través de la banca privada de Antbank, captaron 7 millones de euros. En diciembre del año pasado anunciaron una segunda ampliación de capital por valor de 15 millones. ¿Cuál es el calendario que manejan? No sé si tienen en previsión lanzar otras ampliaciones de capital, sí. O cuáles son las fuentes de financiación que tienen. Sí, con la primera ampliación de capital se compró el primer suelo, que compramos a Sareb en Madrid, y bueno, ha sido un éxito el proyecto. Hemos conseguido bajar los costes previstos, tanto en construcción como el resto de costes, y además hemos adelantado el inicio de la obra 4 meses, pues mediante una gestión eficiente ante el Ayuntamiento de Madrid, y las viviendas ya se están construyendo. Aproximadamente en 12-14 meses estarán disponibles para el alquiler. Ahora hay previsto una segunda ampliación de capital para la adquisición de nuevos activos que ya estamos evaluando. Y una de las cosas que tiene en mente el Consejo de Administración es la búsqueda de un inversor ancla que aporte a la SOCIMI un capital importante, porque pensamos que hay muchas oportunidades y se va a necesitar una inversión importante, que a través de banca privada es más complicado, porque son inversores o family office de 150 o 200 mil euros, y vemos conveniente, por las oportunidades que vemos que vamos a tener, la entrada de este tipo de inversor, que se pueda producir o no. Estamos también en ese proceso, en paralelo con la ampliación de capital. ¿Cuál es la rentabilidad media que puede obtener un inversor que compre esta SOCIMI en bolsa? Bueno, nosotros no vamos a contemplar proyectos que tengan una rentabilidad inferior al 8-10%. Y el primer proyecto que hemos iniciado, desde luego, va a cumplir con estas expectativas. Y bueno, no podemos hablar todavía de la rentabilidad definitiva, pero pensamos que de sobra va a cumplir lo prometido a los inversores. Eso es. Ahora que se empieza a atisbar un cambio en la política monetaria del Banco Central Europeo, ha empezado a reducir su programa de compras y se estima que para 2019 empiecen a subir los tipos de interés. Poco, no va a ser una subida muy agresiva. ¿Cuál sería el escenario ideal para Domo Activo? Bueno, yo no creo. La Reserva Federal ya ha empezado, pero nosotros, el Banco Europeo, va por lo menos 5 años de retraso. Yo creo que va a ser muy ligera, hasta el 2021-22 no vamos a notar esos incrementos. Nosotros la verdad es que no lo vemos como una amenaza en absoluto, dado que para la compra sí puede ser. La subida de tipos implicaría una subida de la financiación de las hipotecas, y eso nos llevaría más a la búsqueda del alquiler por parte de las personas, de jóvenes y no tan jóvenes, porque yo creo que hay una generación que no ve la vivienda para poseerla, sino para usarla. Igual que el coche, dentro de nada pues veremos
coches, bueno, ya lo estamos viendo, coches que se comparten y dentro de nada, antes de lo que la gente se piensa, coches autónomos por las ciudades, no sé si de Europa, pero sí de Estados Unidos. Entonces, bueno, yo creo que el alquiler ha venido para quedarse y irá más. Y bueno, pues nos iremos adaptando a los distintos escenarios de tipo de interés. ¿Por dónde pasan los planes de crecimiento de esta Socimi? Yo no sé si crecer en número de promociones, incrementar la presencia en otras regiones, como me ha comentado en la primera pregunta. Sí, evidentemente nosotros el crecimiento pasa por aumentar el número de promociones, sin duda. Y no solo en Madrid. Yo creo que hay ciudades muy interesantes, como puede ser Granada, Málaga, Palma, Valencia, es decir, todas las principales capitales, Valencia especialmente, hay un déficit del producto que nosotros generamos, hay un déficit de un parque de viviendas nueva, de alquiler, y muy importante, vivienda que va a ser muy eficiente energéticamente, es decir, si ahora mismo eso yo creo que cada vez se valora más, se valora muchísimo más los edificios que consumen poca energía, los edificios que tienen un coste de mantenimiento bajo. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo en la primera promoción y vamos a hacer en la siguiente. Edificios con un coste energético bajo. Nuestra primera promoción, que va a ser en alquiler, como ya hemos visto, hemos hablado, lleva un sistema de muy eficiente, lleva solo radiante, etcétera. Entonces yo creo que eso va a ser muy valorado por la gente que quiere alquilar viviendas eficientes. Entonces por ahí van para nuestra ampliación, nuevas promociones y por toda la geografía nacional. Ya no pensamos fuera de España hacer nada por el momento. Feliciano, llevan poco menos de 5 meses cotizando en el mercado alternativo bursátil. No sé qué valoración hacen del comportamiento que ha tenido la acción en bolsa y cuáles son las previsiones que tienen. Bueno, el comportamiento era el esperado, es decir, es una sociedad todavía pequeña, que los accionistas que han entrado, hay que recalcar que somos una Socimi que el criterio de difusión, que le preocupa mucho al MAF, para que sea un auténtico Socimi, lo hemos cumplido de sobra. Yo creo que es la Socimi que más, porque en un capital de 7 millones y pico tenemos casi 62 accionistas, es decir, está como la lotería, ¿no? Muy repartido, cuando se reparte, está muy completamente, no hay accionistas que lleguen al 5%, Domo, que es la gestora, me parece que llega escasamente al 5%, es importante decir que la gestora le interesa estar como accionista. Es más, una parte de la retribución que tiene por la gestión se retribuye en acciones. Es decir, que estamos alineados completamente con nuestros inversores y con ganas de tener la máxima participación que podamos. Bueno, vamos a quedar con esa visión de la compañía. Espero que efectivamente logren todas estas promociones que me está comentando y este crecimiento, y que tengan mucha suerte también. Feliciano Conde, presidente de Domo Activos Socimi, un placer tenerla aquí. Muchas gracias, igualmente, gracias. Y ustedes recuerden estrategiasdeinversión.com para seguir las recomendaciones de los mejores analistas.